Pónganse cómodos, porque esto va a iniciar. El mismo programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? El mismo programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? Todos me quieren vencer, pero no van a poder. Bienvenidos y bienvenidas al primer programa del año de Farándula People, aquí por Bacán TVO. Le damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Willy Show, o el capitán de la farándula. Así es, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la gente maravillosa que nos están viendo allá en el mundo entero. Gracias a Dios por tener una vida más, por tenerlos con salud, con vida y con muchas cosas más para este propósito de este año 2023. Y arrancando, como dijo mi estimado Stalin, comenzando ya con pies derechos este 2022, a pesar que hay cosas que ahorita se están dando bastante, la gente está un poquito preocupada, pero hay que mantener la calma, mi estimado Stalin. Cuéntenos. Sí, así mi querido amigo Willy. Lo que pasa que llegó de la alcaldesa Guayaquil pasa alerta 3 por aumento de casos de COVID-19. Bueno, en este caso la gente ya sabe lo que tiene que hacer, cuidarse, ya que esto ha pasado el transcurso de lo que fue la Navidad, el fin de año, gente que se fueron a la playa, gente que se fueron a la sierra, ¿no? Y se veía, la verdad, las noticias salieron que se veían demasiadas personas que estaban ahí y no se cuidaban ni con mascarilla, ni con alcohol, ni nada. Hay que tomar todas las medidas, todas las precauciones para no contagiar a la familia y amigos. Oiga, ¿y hasta qué hora podemos estar las personas fuera de casa? Más o menos hasta las 10 más o menos por ahí, creo, ¿no? Creo 10 de la noche, sí. 10 de la noche más sí. O menos por ahí. 22 horas. Y cuéntenos cómo pasó el fin de año, la Navidad, usted. Te cuento, amigo William. Yo pasé en la casa en familia. Ya. Tranquilo. ¿Con su alcohol? Sí, exactamente. Pero no con su alcohol. No, de... lo principal es el alcohol antiséptico para la mano. Que era con no, el otro alcohol. El otro no. Yo no tomo. Así, mi queridísimo Willy. ¿Y usted qué tal pasó fin de año? Bueno, te cuento que la pasé genial, gracias a Dios, como dije, con salud. Con vida, y bueno, pues por ahí no quemamos viejo, solo escuchábamos las camaretas, cómo temblaban, cómo sonaban, y bueno, pues la pasamos tranquilo, y incluso se fue la luz, le cuento, por mi sector. No te creo, ¿y la producción? Y la producción, por supuesto, la Navidad y el fin de año la pasé aquí en el canal de Bacán TVO. Bueno, pues me dieron la posibilidad, me abrieron las puertas para pasar con ellos, con todos los integrantes de este canal, para que la pasé súper chévere. El fin de año, quemamos el viejo. Nos faltó solamente algo, comernos las roscas todo, ¿sabes? Ah, sí, así me querido Willy. Comernos las roscas todo, porque ayer fue también, quemaron a esos monigotes, a pesar que estaba prohibido quemar esos monigotes inmensos. Pero algunas personas ya pues no hacen caso. Tú sabes cómo son los guayaquileños, medio resabiados y todo por el estilo. Claro, mi querido Willy, hay que tener mucha precaución ahora que se ha declarado alerta 3. Alerta 3, exactamente. Así es, mi querido Willy. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues aunque te cuento que hay una gripe que está dando a nivel nacional a todos los miembros de la familia, que ya por aquí, ves a alguien, entonces ya va por aquí, como que una alergia, pero bueno, hay que cuidarnos, hay que tomar bastante. Así es, jugo de limón. Mucho. Un jugo de limón, un jugo, juguitos, aguas calientes, lo más caliente posible para matar todo virus de la garganta. Y bueno, pues continuar y ser fuerte y especialmente confiar en Dios, ¿no? Y pedirle a Dios que nos dé fortaleza, salud. Exactamente, que nada. Y comenzar el año bien, ¿no? Y comenzar el año bien. Esperemos que todo esto se dé para bien lo que va a hacer las autoridades. Y bueno, pues así comenzamos el programa Farándula People, pero ya volvemos con información de la farándula. Pero espere, me estaba olvidando, somos transmitidos por YouTube, por Bacán TVO, por Facebook también en vivo y en directo, por la página oficial también de Farándula People y por GoTV. También estamos en vivo y en directo a toda la gente que ya saben que nos están viendo, que pueden compartir, denle like al canal, suscríbanse y dejen sus comentarios. Ahí tenemos en pantalla. Y también vamos a recomendarte el mejor pollo que tiene la ciudad de Guayaquil, allá en Flor de Bastión. ¿Se lo ha comido, mi estimado Stalin? No, te cuento que no. Me han hablado mucho y tengo que ir. No, te cuento que creo que nos van a hacer llegar en pocos minutos. Nos van a hacer llegar la comidita para que usted pruebe, que son riquísimos. No lo digo yo,
son realmente muy buenos. Ya Elías lo ha probado, algunas personas de aquí ya lo han probado. Son riquísimos. Ah, son ya, riquísimos. Qué bien. Y la producción aprobado también. Producción aprobado. Qué y bueno, bien. Ya está cordialmente invitada a disfrutar el mejor pollo de Andrés, los pollos asados de Andrés, que está ubicado en Flor de Bastión, bloque 6, al lado de Cruz Azul. Vaya rapidito y disfrute. Ahí también tenemos, puedes marcar con el hashtag yo quiero go the way y te ganas una cuenta increíble para cualquiera de los ganadores. Estaremos en el transcurso del programa diciendo quién se lo va a ganar, ¿no es cierto, mi estimado? Está bien, sí. Perfecto, vámonos a un pequeñísimo corte, pero ya volvemos con información aquí en Farándula People. Señores y señores, no te despegues. Me quieren vencer, pero no van a poder, porque en esto voy a ser siempre el mejor. Yo, nadie me va a detener. Miren, soy Willy Show y miren lo que tengo aquí. El Asadero de Andrés te ofrece los mejores pollos increíbles. Un arroz con menestra, ensaladitas, chifles y mucho más. Ya saben, vayan rapidito a Flor de Bastión, bloque 6, al lado de la farmacia Cruz Azul, y encuentras Asadero de Andrés. Pollos increíbles, jugosos y sabrosísimos. Ahora en esta Navidad, increíble. Cómpralo ya y recibe descuento increíble. Saluditos y muchas bendiciones para Don Andrés. ¿Quieres tu edición de video? ¿Quieres un programa de televisión o un spot publicitario? Escríbenos, que nosotros te ayudamos. Producción audiovisual 24/7, contáctanos por este medio, nosotros te ayudamos. Servicio de televisión pagada, compatible con todos los reproductores existentes. Puedes instalarlo en tu celular, TV Box y mucho más. Búscalo en tu tienda preferida de aplicaciones. Estamos como GoTV IPTV. Descárgalo, solicita el servicio y disfruta de los contenidos. ¿Quién te ofrece GoTV? Canales de todo el mundo, películas de estreno, tus series favoritas. Tienes muchas opciones y configuraciones, idioma, subtítulos, cronología y muchas funciones más. GoTV, IPTV, tu mejor opción en entretenimiento. Descárgalo ya. Información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? El mejor programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información. Y seguimos con más de Farándula People en esta tarde espectacular. En este día 7 ya de enero del 2022. Me parece mentira cómo se va el tiempo, ¿no es cierto, mi estimado Stalin? Así es, mi queridísimo se ha ido amigo Willy. Volando, el tiempo se ha ido volando. Ya mismo estamos en Semana Santa. Ya mismo estamos otra vez el Día de los Muertos.
Así es, mi querido amigo Willy. Oiga, se ha armado una polémica entre Samantha Gray y Maffer Río. Ya esto ya lleva tiempo, le cuento. Que una le hace una mofa, que la otra como que no la quiere. Ya esto ya viene de tiempo luego de la novela de Sharon, ¿no? Así es, mi querido amigo. Se ha hablado bastante de esta polémica en transcurso de la semana. Que ellas están como que dime, te diré. Que cuando estuvo en el reality Samantha Gray, que le dijo Maffer Río que estás gorda, que anda de bajar de peso. Y como que están ahí mordiéndose un poco. ¿Cuál será el motivo y la circunstancia? Un reportero de allá de Coavisa, Quito, dijo la verdad, que Samantha Gray es una creída. Pero vamos a ver qué nos dice a continuación en la siguiente nota. Vanessa Claudio regresa hundida a TV Azteca mientras Andrea Mesa le quita su lugar en Telemundo. Me puse a pensar y dije, Vanessa Claudio ya se sentía en los cuernos de la luna cuando la empresa Telemundo decidió ofrecerle mujeres del espectáculo de acá del Ecuador. Entonces, obviamente esto fue en la época donde yo trabajé en Ecuavisa y estuve como reportero de En Contacto aquí en Quito. Y también esto es en la época de la novela de Sharon y el proyecto más ambicioso que ha tenido Ecuavisa, que lastimosamente no tuvo el éxito proyectado. Entonces espero que esta experiencia la pueda hacer en dos partes y listo. Debo decir que para la promoción del lanzamiento y el estreno de la novela se hizo un cronograma de actividades donde obviamente incluían a Quito. ¿Y qué fue lo que se hizo aquí en Quito? Se realizó un concierto en un centro comercial del sur de la ciudad. Para este concierto venía parte del elenco de la novela, pues para realizar un show artístico con las canciones de Sharon, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que en este show la estrella iba a ser Samantha personificando a su madre. Entonces, la caravana, hubo una caravana que recorrió todo el norte de Quito, centro, hasta que llegaron al sur. Obviamente yo ya estaba esperando en el camerino porque lo que tenía que hacer era entrevistar a todas las personas del elenco para poder hacer un resumen y enviar esta nota hacia Guayaquil. Debo decir que en el espacio del recreo, del centro comercial del recreo, se llenó, había un montón de gente, la expectativa era súper grande. Entonces, bueno, llegaron los personajes, estuvo Cristel Chuchuca, Santiago Carpio, Maffer Pérez, otras chicas y obviamente Samantha. ¿Y cuál fue mi reacción? Porque obviamente empezaron a entrar todos y cuando entra Samantha ni siquiera respondió el saludo. Estaba de súper mal humor, empezó a gritar. Estaba histérica, la verdad, porque no le habían peinado bien la peluca, no le habían maquillado bien, etc. Pero bueno, estaba que ese día, en verdad, insoportable. Y fue como que igual a una persona del catering que había ese día le pidió de una manera súper déspota algo de tomar con azúcar porque se sentía mal o algo así. Yo dije, o sea, son los nervios y se le entiende. Pasó. Hasta que, bueno, se le acercó un niño de 4 años... a pedirle un autógrafo. Ella le dio el autógrafo de mala gana y el niño quería darle un abrazo. El niño le quería dar un abrazo, le dijo, te quiero, y ella se dio la vuelta, le dio la espalda y el niño se quedó como que, ok. Y yo me quedé en shock porque dije, ¿cómo puedes hacerle eso a un niño de 4 años? Ok, disculpen, esta historia va a ser un poquito extensa, pero ya saben, los detalles está la verdadera información. Pasó, yo me quedé en shock, todo el mundo vio eso y a nadie le pareció. Pasó, me tocó entrevistarla por fin y cuando la entrevisto se tropezaba, no podía hablar. Entonces yo trataba de ayudarla, pero no podía. Así que al final de la entrevista me dijo como que repitamos todo, porque estuvo súper mal. Y yo, ok, repitamos todo, no hay problema. La entrevisté, aquí pueden ver, de hecho, una foto de aquel día. La entrevisté para la siguiente vez, eso pasó por ese concierto. Para la siguiente vez fue una serie de conciertos que iban a haber en un tour acá en el país por la novela, por Sharon, etcétera, etcétera. El primer y único concierto que hubo fue aquí en Quito. Entonces yo fui a cubrirlo y cuando llegué, obviamente me topé con 3 camerinos. En el primer camerino estaba Arenita, con la cual yo había trabajado en Vamos con Todo durante mucho tiempo. Le entrevisté, un amor de gente, siempre nos hemos llevado súper bien, somos amigos. Entrevisté a Maffer Pérez, al resto de chicas que eran del grupo de...
Viendo las declaraciones exclusivas también de nuestro queridísimo amigo allá, el reportero de Quito, cuando trabajó en Ecuavisa. ¿Qué opina mi estimado Stalin al respecto de esta niña que se le ha subido los humos, dicen por ahí? La verdad que no sé. Así veo que viene ya de año estas rivalidades, ¿no? Una quiere ser mejor que la otra, pero tiene que ser llevarse bien, ser amigas profesionalmente, compartir el escenario. Bueno, yo creo que en este caso, yo creo que como Maffer ya tiene un poco ya más de trayectoria que ella, quizás podría ser que ella quiso ser el personaje directamente de la mamá, porque las dos fueron el personaje que las escogieron para que interprete a lo que es Sharon la hechicera. Ya ha pasado 7 años luego de la muerte de ella, ¿no es cierto? Sí, pero todavía sigue esa rivalidad. Todavía. Bueno, pues ya lo que pasa es que tienen que hacer las paces, tomarse un cafecito, firmar la pipa de la paz. ¿Cómo es? La mola de la llevarse paz. Llevarse como todo el mundo. Que venga acá Samantha Grey o Maffer Ríos, ¿sí o no? Para que así venga es. Y para ver qué pasa, ¿no? Yo creo que las dos, tal vez ha de haber pasado también un mal momento, Samantha Grey, estresada, ensayo, qué libreto, aprenderse todo eso, también estresa un poco la actuación, ¿no? Así es. Y en este caso también podría ser algo comprensible de esa parte, pero bueno, pues, solo queda en criterio de ella y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y la esperamos aquí en Farándula People, a ver qué pasa. Esperamos en Farándula People. Y entrevistarla, ¿no? Para aquí entrevistarla, exactamente. Bueno, estábamos hablando de lo que está pasando. Ya Guayaquil ya pasa a la fase 3, ¿no es cierto? Ya pasa a la fase 3, la gente está un poco asustada. La gente que han disfrutado todo este feriado, esta bahía full que se ha presentado a transcurso de los 26, 27, 28 de diciembre. Yo la verdad que no, para nada estuve en la bahía, estuve ahí paseando. Y ahora lo que se viene también, mi querido amigo Willy, ¿ya? Carnaval. Carnaval. Está viendo otro feriado muy largo. Muy extenso. Exactamente. ¿Cómo la gente tiene que cuidarse? Tiene ahora que cuidarse. Las autoridades. Tomar cartas en el asunto. Así es. Bueno, pues ya sabe toda la gente, ya depende también de cada persona, ya no es tan pequeño para que vayan de la mano y digan, ay, cuid. Ya depende de cada persona cuidarse, guardarse en su casita. Si no tienes nada que hacer, no sé, tápate con una colcha y no sé, ahí harás debajo de esa colcha, pero haz algo productivo. Pero no salgas de casa, cuídate, usa tu mascarilla y tu alcohol. Bueno. Mi estimado, ¿qué más tenemos de información? Vámonos con... Bueno, ahí está uno de los chicos del reality El Poder del Amor. Le cuento que ya este chico ya tiene trabajo aquí. Ya tienen trabajo como algunos chicos del reality del Poder del Amor que están pasando por aquí, por Ecuador, como de Colombia, Perú, Chile y algunos canales de aquí nacionales. Bueno, quizás porque tenga... No se sabe qué tiene este chico, que no tenga yo para... Para que me elijan. Pero bueno, pues a todas las personitas que nos están viendo, saludos cordiales. ¿Y ustedes creen que están de acuerdo que este chico se quede aquí en Ecuador? Está ahorita en Soy el Mejor. Ya está contratado. Ya está contratado este cubano. Ya está aquí en Ecuador. Está trabajando en Soy el Mejor. Y otra chica más también está aquí en Ecuador, que incluso le hicieron la bienvenida a la guapísima hondureña. ¿Hondureña o salvadoreña? ¿Cómo es? ¿De dónde es, mi estimado Stalin? No recuerdo, porque hay tantos chicos del Poder del Amor que están pasando por Ecuador, que es la esposa, novia de Donday. Tenemos ahí un videíto que le dio Carolina Jaume, le dio la bienvenida también a ella. Lo que pasa, mi querido amigo Willy, es nuevo talento en pantalla, ¿no? ¿Tú crees carne fresca para los productores? Porque por ahí, tú sabes que de esta manera, por ahí productores, por ahí tienen también sus artimañas, ¿no? ¿No es cierto? Usted ha de saber. Usted como actor también ha de saber por ahí que tiene que pasar primero. Ya sabe. No, pero ya depende también de la persona, ¿no? Así es. De cada cual. Bueno, ya ven, claro, así pues es. Bueno, vamos a ver qué pasa con él más adelante. Pero vamos a ver el videito que le dieron la bienvenida a Elizabeth, la esposa enamorada de Donday. Ahí tenemos el que está también en Soy el Mejor. Vamos con el siguiente videito. Ruédalete ahí. En pocos minutos. Ahí seguimos. Ya estamos preparando el videito. Ya estamos preparando el videito, producción. Ahí está, ya está. Muchísimas gracias, la verdad que sí, le vine a robar el corazón a un ecuatoriano. Ya te lo robaste, mi amor.
cuchara. Claro que sí, fue lo primero que hice. ¿Ya comiste Mapasingue? Ya fui a Mapasingue. ¿Ya comiste en Mapasingue? Ya comí. Yo también. Bueno, pues ahí vimos a la guapísima Elizabeth del Salvador, donde se enamoró del cholo de los labios rosados, ¿no? Los labios rosados, mi estimado Stalin, si no me equivoco. Sí, así me rosado, el cholo de allá de Mapasingue, que por eso le decía Carolina Jaume, ya sabes comer con cuchara, ya sabes comer huevo. También le dijo. ¿Huevo le dijo también o no? Parece que no escuché, ¿o sí? Sí, sí. Sí, sí le dijo también. Claro, y ella sí. Le dijo que sí también, ¿no? Que todo sí, eso que sabía, que debía comer arroz con cuchara, que sabía comer huevo, que sabía comer no sé qué cosa. Y bueno, pues ahí la vimos a ella entusiasmada. Escuchemos un poco. Escuchemos. ¿Ya comiste el Mapasingue? Ya comí, yo también. Bienvenida Elizabeth desde El Salvador, nos acompaña modelo influencer espectacular y además tiene el corazón muy ecuatoriano últimamente. Muchísimas gracias, la verdad que sí, le vine a robar el corazón a un ecuatoriano. Ya te lo robaste, mi amor, ¿ya aprendiste a comer con cuchara? Claro que sí, fue lo primero que hice. ¿Ya comiste Mapasingue? Ya fui a Mapasingue. ¿Ya comiste Mapasingue? Ya comí yo también. Bueno, pues ahí vimos las declaraciones, que me equivoqué entonces. Me pasaron mal el guión, decía que había comido arroz con huevo, o si ya había comido huevo. Pero bueno, ya es cuestión de ella, ¿no? Incortándole ya rato. Bueno, pues entonces seguimos aquí. Bueno, pues vamos también a hablar de la guapísima Carolina Jaume y Denise Angulo. ¿Qué pasará con ellas en el futuro como animadoras actualmente de Soy el Mejor, mi estimado Stalin? Bueno, ellas vienen ya de preparadas, una trayectoria muy larga que ellas tienen. Sí, especialmente, bueno, Carolina Jaume como actriz, ¿no? Actriz, exactamente. Y yo creo que sería algo nuevo para ella lo que es la animación, aunque sí ha animado varios programas, igual que Denise Angulo, ¿no? Que ella le ha dado todo por el todo, incluso ha sido una de las mejores participantes cuando estuvo en combate. Y aparte de eso, estuvo en varias cosas de programas, de reality. Y bueno, ella se siente súper, súper contenta, de verdad, de ser parte de Soy el Mejor. ¿A quién no le gustaría estar ahí, no es cierto? Así es, mi querido amigo, pero muy bien por ellas, porque vienen ellas de una larga trayectoria. Sí, así. Vienen con muchos conocimientos, ¿no? Esperemos que no se haya hambre. Se hable mucho de ellas, porque a veces se puede. ¿Qué pasó? Se arma la bronca entre ellas. Esperemos que una no se quiera querer más diva que la otra, ni más diva que la otra. Que espero que lleven esa humildad, ¿no es cierto? Son tres animadores, como es Fariña, es Carolina Jaume y Denise Angulo, integrante en este año nuevo, ¿no es cierto? Integrante de este año nuevo, como es Denise Angulo. Vámonos a un corte, pero ya volvemos. ¿Qué les parece, mi estimado Stalin? Nos vamos a un corte comercial y volvemos con más aquí en Farandula okay, People. Vámonos al corte. Quieren vencer, pero no van a poder, porque en esto voy a ser siempre el mejor. Yo. Nadie me va a detener. Venimos con fuerza al 100. Si no cree, vamos a ver, pues quién es quién. ¡Huepa! Tú sabes quiénes son. Miren, soy Willy Show y miren lo que tengo aquí. El asadero de Andrés te ofrece los mejores pollos increíbles. Un arroz con menestra, ensaladitas, chifles y mucho más. Ya saben, vayan rapidito a Flor de Bastión, bloque 6, al lado de la farmacia Cruz Azul. Y encuentras asadero de Andrés. Pollos increíbles, jugosos y sabrosísimos. Ahora en esta Navidad, increíble. Cómpralo ya y recibe descuento increíble. Saluditos y muchas bendiciones para Don Andrés. ¿Quieres tu edición de video? ¿Quieres un programa de televisión o un spot publicitario? Escríbenos, que nosotros te ayudamos.
¿Quieres tu producción audiovisual 24/7? Contáctanos por este medio. Nosotros te ayudamos. Servicio de televisión pagada, compatible con todos los reproductores existentes. Puedes instalarlo en tu celular, TV Box y mucho más. Búscalo en tu tienda preferida de aplicaciones. Estamos como GoTV IPTV. Descárgalo, solicita el servicio y disfruta de los contenidos. ¿Qué te ofrece GoTV? Canales de todo el mundo, películas de estreno, tus series favoritas. Tienes muchas opciones y configuraciones, idioma, subtítulos, cronología y muchas funciones más. GoTV, IPTV, tu mejor opción en entretenimiento. Descárgalo ya. Empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? El mejor programa ya acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? Todos me quieren vencer, sí, pero sí, no van sí, a poder. Sí. Y seguimos, mi estimado Stalin. Seguimos con esas energías, positivas de este espectacular mes. De este espectacular mes del año 2022. Quiero agradecer a Asaderos Pollos de Andrés que nos está viendo en este preciso momento. Gracias por los que enviaste, porque vamos a comer, vamos a estar súper chévere, súper bacán. Aquí, bueno, pues aquí en Farándula People, de Niños de la Información. Pero vámonos con un videito que hemos hecho, hemos trabajado el transcurso de esta semana con el zarandeo de la risa. Vamos a reírlos un ratico. Adelante, póngale play, señor DJ. Mijo, salió bacán la entrevista, ¿no? Sí, muy bien, de verdad. Está súper chévere, loco. Oye, ahorita va pasando bien este pan aquí que tengo una preguntita para el man, a ver si el man me puede ayudar en algo. Ah, ya. Vamos, pasemos por ahí. Ahí viene. Ah, la paquita, ¿qué más? Sí, puede. Claro, ven. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Ven, panita, dale, mijo, ¿qué más? Hablo el tiempo. Oye, papayita. Ah, viene. Chay, quiero que me ayudes con algo, ¿sabes? No es mal. Mira, lo que pasa es que tengo un intercambio de regalos, mira. Tú sabes que ya se viene esta nota de Navidad y todo. Chucha, entonces ya, pues, mijo, necesito dar un regalo, pero no sé qué puedo regalar. ¿Sabes qué me paga? Ajá. Una cosa en mi bolsita. ¿Ya? En una cajita pequeña, compras una florcita y se la metes ahí. Chuta, una flor. ¿Pero dónde voy a conseguir una flor ahorita, papayita? ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Me voy a boca al lado, ¿tú? ¿Qué pasó, mijo? Que nadie en la vida me ha dado una flor. ¿Sabes qué, Bobby? Para que te imagines yo lo demás, vamos al cementerio, de que compramos una muestra y se lo regalamos. ¿Qué? No, papayita, no se va a jugar con los sentimientos de... Aunque la flor, pensándolo bien, la flor yo ya la tengo. ¿Entonces? Solo el tallo es que me falta. ¡Pásamela! Hoy día es día de señorita. Así que ya saben. Oye, mira, muchacho. Pero hay un problemita. ¿Qué pasó? Ahorita está viendo lo que es la parte de bioseguridad, que es la nueva pandemia, esa vaina, tú sabes, ¿no? No, es verdad, papayita. Pero ¿sabes qué? Estoy inmune. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Tenemos la solución. ¿Cuál? OnlyFans, pues, mijo. De verdad, ¿no? La tecnología avanzada. Mira, ahorita cada quien vamos a ir para conectarnos. Vamos a conectar, yo me voy a conectar con que le dije. Usted se va a conectar y todo. 346 minutos más tarde. Ay, me enamoré de Cindy, estoy más enamorado que nunca. Shh,
Nunca falta un man en el grupo que se termina enamorando de la pelada, loco. ¡Qué chucha de querida gente! ¡Sí, te amo! Todo se derrumbó dentro de mí. Cha, loco, está baja esta carrera, weón. Uy, ahí me salió una carrerita. Vamos a ver qué tiro con este pana. Diga, mi pana, ¿dónde va? Ay, voy al Mall del Sur. Ya, mi pana, te cobré una quinita. No, no sé, sí, yo pago hasta 3.50. Pero si está 3.50 el galón, pues, mijo, ¿cómo más? No, yo pago 3.50 si no me va. Ya, que estás trepado, ya. Bueno, pero si así me gusta, porque si no, 3 latas me sale cara la multa, pues, mijo. Bueno, está bien, vamos. Bueno, déjame poner esa musiqueta que a mí me gusta. Ay, esa. Oye, ¿qué música es esa? ¿Cómo? La música del momento, pero no es. Música del momento. No, vamos a trasladarlo a los 80, ¿le parece? A los 80, vamos a ver. A ver, aparte con esa música, vamos a poner música en Marcelín. No, mijo. ¿Qué pasó? Apriete bien la tarrina, que pase la rienda. ¿Qué tarrina si no tengo ni una tarrina? Yo me entiendo. Loco, está baja esta carrera, weón. Uy, ahí me salió una carrerita. Nadie sabe la verdad. La gente opina desde su posición. Y afuera es diferente. Verán qué feo se siente el andar sufriendo por un mal de amor.
Y así, así, y así tuvimos a Flow Blaster aquí, aquí desde Farándula People y el canal Bacán TV. Le damos gracias por haber estado en nuestro programa. De verdad, un gustazo enorme, mi estimado Flow Blaster. Aquí tenemos a Flow Blaster. Bienvenido, Flow. Póngale play, por favor. Ahí está. Hola, hola. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo están? Y bueno, pues salí también un saludo a toda la gente que nos está sintonizando ahora aquí en Farándula People. Contento de verdad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Un poquito de desfacete. Estábamos viendo el zarandeo de la risa que estás también conmigo. Vemos que no solamente es el canto, sino que un poco también de adrenalina lo que es la actuación. Cuéntanos, sí, la verdad que también estamos incursionando ahí en nuevas facetas, pues, como es la actuación, como es la edición, y bueno, pues, esperando también que a toda la gente le guste con mucho cariño. Tratamos de siempre hacer este nuevo contenido, así que toda la gente, pues, que se dé cita por allá también al Zarandeo de la Risa, donde también tenemos esa faceta de actuación, ¿no? Cuéntanos, nuevos proyectos para este año 2022. Bueno, te cuento que ahora tenemos lo que es Gira de Medio. Vamos a seguir ahora con este 2022 lleno de súper recargados. Venimos con muchas cosas. Por ahí venimos con unas sorpresas, unas colaboraciones que vienen. Así que más, le invito a toda la gente que esté conectada con nosotros en nuestras redes sociales, @flowblaster07, donde ahí van a estar pendientes de todo lo que vamos a hacer. Por ahí vienen muchas cosas, muchas sorpresas que no les quiero adelantar nada. Solamente quiero decirles que estén pendientes de nosotros porque venimos con muchas cosas muy buenas. Bueno, números de teléfono para contrato. Sí, los números para contrato lo pueden hacer al 098-1663-611 y también al 098-3979-492. Así que ya saben, a toda la gente, pues ahí está el número abajo, pues estamos para todos. Bueno, pues chéverísimo, Flow Blaster, gracias por haber compartido en nuestro programa Farándula People. Ya sabes, síguelo en todas sus redes sociales porque se vienen sorpresas para todos. Así es, esperando pues bueno que esta música le haya gustado a todos. No se olviden de irlas a buscar a nuestro canal de YouTube Flow Blaster TV, como mi tema aquí abajo. Así que para que lo disfruten allá toda esa gente, en especial pues también mandándole un saludo a la gente del suburbio, a la gente del sur que siempre nos manda mensajitos ahí apoyándonos. Un fuerte abrazo para todos ellos y muchas bendiciones. Chéverísimo, vámonos a un corte en el último bloque porque ya tenemos por terminar la información de la farándula. Nos vamos a un corte, pero ya volvemos con más de Farándula People. Esto voy a ser siempre el mejor, yo. Nadie me va a detener, venimos con fuerza al 100. Si no cree, vamos a ver pues quién es quién. ¡Uepa! Tú sabes quiénes somos, el de la noticia. Tú sabes quiénes somos, el de la diversión. Miren, soy Willy Show y miren lo que tengo aquí. El Asadero de Andrés te ofrece los mejores pollos increíbles. Un arroz con menestra, ensaladita, chifles y mucho más. Ya saben, vayan rapidito a Flor de Bastión, bloque 6, al lado de la farmacia Cruz Azul y encuentras Asadero de Andrés. Pollos increíbles, jugosos y sabrosísimos. Ahora en esta Navidad, increíble. Cómpralo ya y recibe descuento increíble. Saluditos y muchas bendiciones para Don Andrés. ¿Quieres tu edición de video? ¿Quieres un programa de televisión o un spot publicitario? Escríbenos, que nosotros te ayudamos. Producción audiovisual 24/7, contáctanos por este medio, nosotros te ayudamos. We'll be right back.
TV IPTV, el mejor servicio de televisión pagada, compatible con todos los reproductores existentes. Puedes instalarlo en tu celular, TV Box y mucho más. Búscalo en tu tienda preferida de aplicaciones. Estamos como GoTV IPTV. Descárgalo, solicita el servicio y disfruta de los contenidos. ¿Quién te ofrece GoTV? Canales de todo el mundo, películas de estreno, tus series favoritas. Tienes muchas opciones y configuraciones, idioma, subtítulos, cronología y muchas funciones más. GoTV IPTV, tu mejor opción en entretenimiento. Descárgalo ya. Que esto va a iniciar. El mejor programa y acaba de empezar. ¿Tú qué sabes de esto? Mucha información ellos van a derrochar. ¿Tú qué sabes de esto? Y seguimos con más Farándula People. Bienvenidas y bienvenidas a todas las personas que se están enganchando, a todas las personitas que están compartiendo. Gracias a nuestro artista Flow Laster que estuvo aquí. Bueno, como ustedes escuchan ahí el temita que está ahí de fondo, ¿no? Él fue el que nos hizo ese temita súper bueno. ¿Para qué? Así es, mi querido amigo Willy. Aparte de eso, también nos hicimos los videos súper bonitos, unos videos jugosos para que la gente se divierta y piense en algo positivo, ¿no es cierto? De esa forma, pensar todo positivo, nada negativo. Ahí como vemos el zarandeo de la risa, ¿no? Un poquito de comedia, pero más adelante vendremos con más videos junto a él y a otras personitas más. Bueno, pues nos comentan por ahí la redacción, la producción, los ha enviado por ahí una fotico, pero no la tenemos ahorita, pero a última hora nos enviaron que nuestra queridísima actriz Sofía Caixe está un poquito delicada de salud, que es ya la segunda vez que le ha dado esta enfermedad que se llama el COVID. Ya todas las personas que están ahí a su alrededor, cuidarse, mantener la distancia, usar su mascarilla, su alcohol, mi estimado Stalin. Así es, mi querido amigo. Hay que cuidarse. Y Sofía Caixe, ya es verdad, dos veces, ya tiene las dos vacunas y dos veces le ha dado el COVID-19. Yo pensaba que usted me dice, ya es. Otra cosa, mejor no lo digo, no. Bueno, ya sabe, cuidarse, Sofía Caixe, y a todos los que están en tu entorno, especialmente los niños que están ahí contigo, ¿no? En este caso, vámonos con otro temita internacional de nuestra queridísima Vanessa Claudia, una de las principales presentadoras del programa El Poder del Amor, donde fue en Turquía. ¿Quién no sabe de ese reality, no es cierto? ¿Usted quisiera estar allá, mi estimado Stalin? Claro, por supuesto, pues. ¿Usted representaría bien al Ecuador? Así es. ¿Enamoraría a todas esas chicas? De claro, todos los países. Así es. Honduras, Guatemala, El Salvador. Claro que sí. Y se traería entonces lo que es el regalo, el premio a Ecuador. Así es, mi querido amigo Willy. Bueno, pues tenemos una nota internacional acerca de su vida, un poquito que ella ha estado por aquí también proponiéndole, varios canales están proponiendo un sueldito, pero que a ella no le llegan casi ni a los tobillos realmente, como fue en El Poder del Amor, una presentadora internacional. Pero vamos a ver qué nos dice a continuación esta nota, que ella se regresó a su querido México, pero en sí ella es puertorriqueña, pero toda su vida, su vida artística la ha hecho casi en México. Vamos con la siguiente nota a continuación. Vanessa Claudio regresa hundida a TV Azteca mientras Andrea Mesa le quita su lugar en Telemundo. Vanessa Claudio ya se sentía en los cuernos de la luna cuando la empresa Telemundo decidió ofrecerle un contrato, pero debido a su mal desempeño fue echada 2 años después de esa televisora y ahora con la cola entre las patas regresará a TV Azteca, lugar donde en su momento despotricó de lo lindo. Según se filtró en los pasillos de TV Azteca, Vanessa Claudio será el reemplazo de Carmen Muñoz en el programa Al Extremo, lo que marca el regreso oficial de la presentadora puertorriqueña a las filas de la Jusco y lo que la deja muy mal parada, pues es un claro retroceso para su carrera. Si en Telemundo no quieren saber nada de Vanessa, la que tomará su lugar en esa televisora es ni más ni menos que la ex Miss Universo Andrea Mesa, lo que le generó una doble humillación a Claudio, pues en dicha empresa se sabe de sobra que no le quisieron renovar su contrato a Vanessa, pues la belleza chihuahuense tiene más cartel y presencia que ella.
Y es que si Vanessa Claudio fue Miss Intercontinental en el 2006, su título parece poca cosa si se compara con el de Andrea Mesa, la cual ganó el certamen Miss Universo en el 2021 y lo que dejó fuera de la jugada a la nacida en Puerto Rico. Si Vanessa no tenía nada que hacer contra Andrea Mesa, la gota que derramó el vaso fue que Claudio nunca logró destacarse como conductora en el programa Suelta la Sopa, donde fue ampliamente opacada por su colega Aileen Mujica. Tras ser echada de Telemundo, a Vanessa Claudio no le quedó de otra que volver a contactar a sus allegados en TV Azteca y luego de rogar por varios días, finalmente los altos mandos de la Jusco le hicieron el favor y le ofrecieron la vacante que dejó Carmen Muñoz en la producción sensacionalista Al Extremo. Tragándose su orgullo, a Vanessa Claudio no le quedó más que aceptar la oferta que rechazó Carmen Muñoz y en los corrillos de TV Azteca la puertorriqueña quedó como el hazmerreír, pues muchos recordaron que antes de partir de la Jusco echó pestes y juró nunca regresar ahí. Cabe recordar que en el 2020, Vanessa Claudio, al firmar con Telemundo, le reclamó a los altos mandos de la Jusco que nunca la dejaron desarrollarse como ella hubiese querido, y en una actitud altanera y soberbia, no se cansó de gritar a los cuatro vientos que su carrera despegaría en la cadena Telemundo, pues ahí sí le reconocían su talento. Aunque es verdad que Vanessa Claudio ganó más dinero en Telemundo que en TV Azteca al habérsele pagado en dólares, también es cierto que es lo único en lo que mejoró, pues luego de casi 2 años, la televisora estadounidense le dio las gracias por sus pobres resultados y su escasa conexión con el público hispanoparlante radicado en la Unión Americana. Como los cangrejos, Vanessa Claudio ahora regresa al terruño que la vio nacer como presentadora, pero con la agravante de que retornó por la puerta trasera, pues fue contratada para un espacio que la misma Carmen Muñoz se dio el lujo de rechazar por chafa y mal pagado. Sí, recibimos la información de la farándula internacional de nuestra queridísima Claudia. Claudia, me confundo por Claudio, por el callito ese, ¿no? Que era Claudio, no sé qué. Ah, sí, algo así. Bueno, yo veía eso cuando era pequeño. Bueno, saluditos a toda la gente que se están conectando, que ya saben, si quieren que les suban un video en redes sociales, su negocio, su emprendimiento, ya saben, lo pueden hacer llamándolos al teléfono 098-3979-492. Y recuerda que somos transmitidos por Bacán TV o en YouTube, en vivo y en directo, por Facebook, Instagram, en la página oficial también de Farándula People y en GoTV. En todas estas plataformas nos puedes ver. Nosotros realmente pasamos frontera, no te puedes, 4 plataformas que nos puedes ver, no tienes decir que no, ¿no es cierto, mi estimado Stalin? Así es, mi querido amigo Willy. Sí, cuéntenos, Stalin, ¿cómo la pasó en el programa? ¿Cómo lo vio? Sí, muy bien el programa, te cuento. Ambientado, ¿no? Como que estuviera en casa. Así es. Bueno, pues artistas invitados, recomendaciones. Y bueno, vamos con la recomendación. Que realmente que todas las personas se cuiden, que estamos ahorita pasando por un momento súper crítico, pero esperemos con la ayuda de Dios esto se mejore, esto ya vuelva otra vez a normalizarse. Y que nos dejen también trabajar, porque nosotros necesitamos trabajar por nuestros seres queridos, por todas las personas que nos rodean. Queremos hacer nuestro emprendimiento. Por favor, pónganse pila las personas, que no estén farreando tanto, que si van a tomar, no tomen del mismo vaso. Si van a hacer algo, bueno, ya saben, cuídense, pónganse alcohol, mi estimado. ¿Qué tiene que decir mi estimado Stalin? Bueno, yo les digo nada más que se cuiden y mantengan su distancia y llevar siempre el alcohol. Es lo más primordial. El alcohol y mascarilla. Pero no el alcohol de tomar, pues cuidado, no, cuidado. El alcohol antiséptico. Así es, mi estimado. Vamos con la última nota. Como todos sabemos, el día miércoles 6, a ver, ¿qué estuvimos el miércoles? 6 o 7. 5. Ya el miércoles, bueno, el 5 se retiró nuestra queridísima conocida conductora Anita Burbudashi, donde ella ya de trayectoria más de 36 años como productora, gerente, presentadora. Y bueno, pues nos pasó una notita nuestro queridísimo colega Reinaldo Vázquez acerca cuando ella se despide todo. ¿Qué opinas, mi estimado Stalin? Da una tristeza de ver una trayectoria muy grande de Anita. Y bueno, de acá te mandamos un fuerte abrazo de Farándula People. Espero que tú
te acuerdes de tus amigos y invitarte aquí a Farándula People. Bueno, yo creo que ella ya era hora, no que estaba mayorcita, no, sino que era hora porque ahorita que se siente con fuerza, que puede viajar, que puede estar con su familia, es hora, es el momento que ella comparta eso, ya de tantos años que no estaba al lado de ellos y todo por estilo, pero esta vez ya lo va a hacer más cerca de ellos. Vamos con la siguiente nota. Creo que con Anita Bojovacic, justo en el instante que se está despidiendo de TC Televisión, Anita, 36 años aquí. Me imagino que es un mundo de emociones, un choque de emociones. ¿Cómo estás? Sí, hoy ha sido un día donde sentí las mismas mariposas en el estómago que sentí el primer día que trabajé, que salí en pantalla. Es muy difícil dejar a esta gente porque la amo. Es muy difícil dejar este canal porque lo amo. Pero también amo a mi familia y creo que es sabio saber cuándo hay que hacer un stop. Bueno, Cosas de Casa siempre ha sido Anita Bojovacic. ¿Tú crees que Cosas de Casa va a ser igual sin Anita Bojovacic? Va a ser mejor. Va a ser mejor porque hay un equipazo, porque hay una energía maravillosa que quiere hacer las cosas bien. Hay una cabeza increíble que es Juan Carlos Pérez, está Johanna Duet, Cristian Rodríguez. Hay gente linda que ama este canal tanto como yo. Entonces, va a ser muy bueno para ellos. Pero Anita, tú estás acostumbrada, yo te conozco, yo trabajé aquí 10 años en TC Televisión. Yo te conozco a ti que tú trabajas de sol a sol, tal como les acabamos de escuchar. No te veo a ti en tu casa sentadita, acostada, sin pensar en el canal. Porque no me viste en la pandemia. En la pandemia me pasé 2 años barriendo, trapeando, arreglando cajones. No hay un tiempo para todo. La carrera de Ana Paula hay que seguir impulsando. Me han llamado para ofrecerme programas de radio. Que si yo le he dicho, no, un ratito seguiré en One Plus haciendo mi programa médico, pero seguiré con mis marcas trabajando en redes, pero con un cambio menos, ¿no? Claro. Entonces, mi querida Anita, pero volvemos con todo. Hoy, sin duda alguna, Telcel ha hecho sentir su cariño, yo creo que siempre, más que nunca. Hoy la describen como lo que es una grande, una de las históricas dentro de la televisión. Se va dejando un legado para muchísima gente que estudia comunicación. Sí, la verdad es que han hecho un programa muy especial hoy. Hoy ha sido muy especial. Pero este canal siempre me hizo sentir importante, siempre me hizo sentir querida y respaldada. Yo tengo que agradecer desde Estefanía Isaías cuando yo recién llegué al canal, desde Lucho Hanna, desde Jorge Pérez, hasta los últimos directivos, Rafael Cuesta, Juan Carlos Pérez. O sea, he pasado por todas las etapas y siempre he sido respetada. Y sobre todo he sido respetada. Déjame que me dé un beso este hombre. Dame un beso, no te prives, que mi marido no nos ve. Y la gente de operaciones ha sido conmigo, son impresionantes. Yo lo decía ayer en una entrevista, yo no desmerezco el trabajo de nadie, pero yo te puedo asegurar que la gente de operaciones de TC es la mejor de la televisión ecuatoriana. Hoy no solo fue su despedida, sino también su cumpleaños. Sí, quise juntar las fechas. O sea, de esto se venía hablando hace mucho tiempo, yo venía conversando ya con el canal, y en primera instancia lo iba a hacer en noviembre, para el feriado. Yo no quería mucha bulla. De hecho, la semana pasada inclusive la abordamos, sí, por este tema. Es que yo le tengo mucho miedo a las redes. De verdad, me he sentido muy lastimada. Y no es justo, porque mi familia sufre. Mis hijos sufren, mis nietos sufren. Entonces, yo quería hacerlo lo más silencioso posible. Pero bueno, no se pudo. Se fue postergando, no noviembre. Rafael me decía diciembre, no diciembre. Y al 6 de enero mi cumpleaños, ahí sí ya me voy, Rafael. Anita, ¿cómo tú describirías en una frase toda esta experiencia vivida en TC Televisión? Maravilloso. Esta ha sido mi pasión, mi vocación, como lo es para ustedes. Cuando yo lo veo a Dustin, cuando te veo a ti, que con tantos años sigues haciéndolo, cuando lo veo a ustedes, yo digo, esa pasión es la llamita que yo sentía a los 20 y pico de años y que hoy que me retiro la sigo sintiendo. Ese amor a comunicarte, es una cosa muy especial este trabajo. Mi querida, yo la quiero muchísimo, antes que nada. Manda un saludo para toda esa gente de Faranduleros. Un beso para Faranduleros. Bueno, mi querida Anita, déjame decirte que te quiero muchísimo, te voy a desear lo mejor. Y yo sé que tú no te puedes aparecer de televisión, porque la televisión nacional, sin Anita, no es televisión. No es así. Y no seguimos así. Aquí en Farándula People, en nuestro último bloque, mi estimado. Quiero enviarle un saludito especial allá en las calles Babahoyo y Huancavilca, al ¿cómo se llama? Al local del señor Claudio, la fritada de Claudio. Qué rico, ayer estuve probando, estaba riquísima. Ya saben, vayan rapidito y cómanla. Don Claudio, la mejor fritada. Y quiero saludar también, tenemos también saludos de cumpleaños que están el día de hoy. Estamos de cumpleaños. Creo que con Anita Bojovacic, justo en el instante que se está despidiendo de TC Televisión, Anita,
Ahí tenemos aquí al señor, el Divo de Juárez, ¿no? El Divo de Juárez, como ha sido Juan Gabriel. Usted, una de las canciones, creo que estaba cantando tras cámara, mi estimado Estal. Así es, el Noa Noa. Noa Noa, Noa Noa. Bueno, felicidades donde esté, ¿no? No sabemos dónde está, pero bueno, en una parte del mundo, de las esferas, está allá. Vamos con el siguiente cumpleañera, a la que nada se le cocina en la boca. Tiene una lengua viperina, por ahí. Sí, usted ya sabe quién es, mi estimado Stalin. Así es. Silvana Torres, la presentadora. Sabes quiénes somos de la noticia, hola. ¿Sabes quiénes somos? Él es mi nombre, somos Farándula People. Uepa, uepa. Sí, seguimos aquí. Bueno, pues para felicidades a nuestra queridísima amiga Silvana Torres, que está de cumpleaños el día de hoy. Éxito y muchas bendiciones. Y ya sabes, pues esperemos un momento tenerte con nosotros. Pues esta ha sido la parte final de nuestro programa Farándula People. Y bueno, pues le agradecemos 1 millón, 2 millones, 3 millones a la gente que ha estado conectada, a la gente que ya vieron nuestro primer programa del año 2022. Gracias al artista, gracias a todo el equipo de producción, gracias al equipo de Bacán TV que ha hecho posible este programa. Y especialmente dándole gracias a Dios por un día más de vida, un día más de salud. Pues yo me despido, conmigo será hasta la próxima. Se despide Willy Show, y lastimosamente el señor, la voz no pudo porque tuvo inconveniente, el señor Stalin, pero le agradecemos también que le estuvo apoyando tras cámara como el señor La Voz. Gracias, mil bendiciones para todos. Se despide Willy Show, hasta la próxima. Damas y caballeros, pongan...